Hola, molt bona vesprada. Dissenyar i desenvolupar una estratègia davant el canvi climàtic pel que fa al riu Serpis. Ese és el tema, el titular que anem a desenvolupar en el test de magazine avui, així, a Telesafor. Es saludem des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Així és que anem a parlar del riu Serpis, dels problemes o de les necessitats que té el riu Serpis per a millorar la seva actual gestió del seu cabdal i també del canvi climàtic. I per a parlar d'aquesta qüestió, que es du a parlar, que ve arran d'un projecte que està desenvolupant-se amb la participació de molts col·lectius, entitats, com pugui ser el campus de Gandia, de la UPB, i la confraria de pescadors d'ací de Gandia. Ens acompanyen precisament dos representants d'aquestes dues institucions, entitats que acaba de nomenar, com a secretari de la confraria de pescadors, Enrique Ferrer. Enrique, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I com a professor del campus de Gandia de la UPB, Francisco Martínez Capel. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cambio climático y riu Serpis. Tornem a parlar d'aquesta situació i dic que són dos aspectes, Francisco, que en tu caso, como professor, podemos decir que también estas líneas de trabajo tuyas que se engloban en el riu Serpis y cambio climático han sido los motivos, digamos, que te han llevado a recibir hace pocas semanas los premios, el premio en la categoría de medio ambiente del grupo de esta casa, del grupo Radio Gandía. Son dos líneas que tú dedicas mucho trabajo, ¿no? Sí, así cambio climático y río Serpis. Así es. En los últimos dos años hemos tenido la suerte de contar desde la UPV con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y con eso desarrollamos el primer proyecto que realmente tuvo la capacidad de aplicar los mejores modelos para calcular o por lo menos estimar cuál podría ser el efecto de reducción del agua en los próximos 20 años en el Serpis. Mm. Y ese pues ha sido uno de los motivos por los que he recibido este premio. Sí. Ya, seguiremos hablando de esa cuestión porque yo creo que no sé si es una situación que si no se aborda con urgencia es para preocuparse. Creo que no exagero si digo eso. Enrique, en el caso de la confraria de pescadores, mucha gente dirá, si está parando el Serpis, el cambio climático del río, ¿cómo afecta eso a los pescadores? Però comentàvem abans de l'entrevista, hi ha un fil directe, una relació directa entre els rius i la mar. Sí, n'hi ha molt que preguntarà, què fan així els pescadors, sí. No? Si és del riu? Doncs pues sí, com estava comentant, és molt important l'aigua en la mar. En la mar, en l'ecosistema és peixos. No? Si els rius tenen aigua, si tenen un caudal ecològic, això porta sediments, porta vida a, si ho entens, a la mar. Sí. Si els rius baixen contaminats, mal va l'ecosistema, mata els peixos. Si aprofitem l'aigua, o sigui, hi ha moltes coses que es poden fer en els rius que són beneficioses per a la mar. De fet, quan un any és plovedor, que ve a riuades, que plou molta aigua i tal, es noten en les captures. N'hi ha molt més captures que no estos anys que són secs. Sí. Francisco, en este caso, el río Serpis, esa conexión con el mar, como que deja mucho que desear. Sí, la verdad es que llevamos un periodo que no sabría decir, pero puede ser cerca de 15, 20 años en que el río ha estado seco con mucha mayor frecuencia y, lógicamente, esto afecta negativamente a la pesca. Deja el agua dulce que bajaba, pues recargaba el acuífero y eso también frenaba la salinización de nuestro acuífero, del cual bombeamos agua. En fin, tiene muchos efectos y, entre otros, como ha comentado Enrique, ese enriquecimiento gracias al nitrógeno, el fósforo, el sílice, que viene de las montañas, que viene del campo y que es el, digamos, la nutrición de esos pezqueñines que decimos, de esos alevines que se nutren en el mar y que, es el alimento desde el inicio de la pirámide trófica, desde las propias diatomeas y algas que crecen en el mar para poder alimentar a los peces. Sí. Estamos hablando, comentado yo al principio, ese proyecto para desarrollar una estrategia ante el cambio climático en la cuenca del río Serpis. Estamos hablando en concreto del proyecto Redapta, que está impulsado por CREAF, que es Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. El objetivo es ese, crear esa estrategia para gestionar de mejor manera el río Serpis ante ese cambio climático. Ya ha habido una primera reunión en Gandía, ¿no? Que se ha empezado en septiembre este proyecto
y se va a desarrollar hasta finales del 2020, creo, ¿no? Sí, así es. El proyecto terminará en julio de 2020. Se ha realizado la reunión de lanzamiento en el campus de Gandía y seguirá habiendo una serie de talleres para desarrollar este primer objetivo que has comentado, que es el desarrollo de un documento estratégico que, bueno, te explico que para que se vea un poco más claro, pues sí. Se trata de que las distintas asociaciones, instituciones y personas que participen en las reuniones, que está abierto a cualquier persona que quiera venir, cualquier usuario del agua o interesado, pues se trata de que participemos todos con distintos puntos de vista, científico, técnico, personal, la agricultura, la pesca, el turismo, etcétera, y participar en la priorización y propuesta de medidas que formen ese plan estratégico y el objetivo de ese plan, que es un documento, que prioriza medidas para adaptarnos al cambio climático. Es decir, para reducir el coste que nos va a suponer toda esa adaptación en los próximos 20 años y más allá. Entonces, se trata de, durante un año, digamos, hasta julio, desarrollar ese documento entre todos los que participamos en la cuenca del Serpis, en lugar de dejarlo en manos puramente de la administración o en manos puramente de técnicos o de gestores que estén a un nivel superior. Clar, Enrique, això com a conferència de pescadors del grau de Gandia, suposo que és perfecte el donar veu i vot als diferents col·lectius i més com a vosaltres pescadors, que no sigui simplement l'administració, que tal vegada a quien corresponda, que s'ha demostrat que treballar simplement l'administració no sempre s'arriba a complir l'objectiu i cal comptar a professionals com pugui ser el vostre cas. Sí, és bo tindre un professional, un professor que en una sensibilitat com Paco, que pugui aglutinar gent de distintes sensibilitats també, que faci un desenvolupament local participatiu, en el qual crec que no ha de quedar fora ningú, cada un pot tindre interessos inclús en contrats, un o com en altres, però n'hi ha que arribar a un consens per a poder fer una gestió del riu el més eficient possible. No val això de, és que com està este o com està l'altre, jo no tinc que anar, no. Tots tenen interessos i crec que es poden arribar a entendiment entre tota la gent. La suma és el benefici. Correcte. I parlant, s'entén més sobre el que acabes de dir, baix la batuta, en este cas de Francisco, que ja molta experiència, com decimos, en estos ámbitos. Este segon objetivo, ja de un seguiment de l'actuació, crec que ens lleva a un tramo concreto del Serpis, según las notas que tenemos, de la que se ha llamado la playa de Potríes, que con el trabajo de algunas entidades, ya hemos hablado en esta casa, se ha recuperado ese espacio y ahí es un escenario de trabajo. Sí, sí. Bueno, primero sobre lo que has comentado, me gustaría aclarar que, bueno, que yo soy un profesor y la UPV colabora en el proyecto Redapta, que se dirige desde, como hemos dicho, desde Barcelona, y que la UPV es una entidad colaboradora, pero que yo no coordino el proyecto ni soy el coordinador de la plataforma del Serpis. Yo soy una persona más entre el grupo de personas que organizamos el trabajo de la plataforma, y eso sí, sí que soy el profesor, digamos, participante oficialmente en el proyecto. Con conocimiento de causa. O sea que no mando en nada, sino que simplemente se trata de coordinar. Se aporta. Y apoyo en lo posible, sobre todo desde el punto de vista técnico y científico. Y bueno, pues el tema que has comentado de la playa de Potríes fue un proyecto desarrollado por las asociaciones ambientales que llevan varias décadas haciendo un trabajo muy importante, crucial en el río Serpis, como la asociación La Madrilla y la asociación, bueno, el colectivo Nostra Terra. Y el segundo objetivo es hacer el seguimiento de una actuación de mejora del río, una actuación que ya esté en marcha o se vaya a poner en marcha próximamente. Y en este caso, pues adoptamos, para que cumpliera varias condiciones para ese seguimiento ciudadano, con una participación de la gente, pues este era la mejor actuación que podíamos elegir. Y bueno, pues se trata de que haremos una jornada de una mañana o un día para ir allí a la playa de Potríes y explicar qué indicadores o medidas puede uno tomar para ver cómo eso está evolucionando. Es decir, por ejemplo, si todas las plantas que se pusieron están creciendo bien o si unas se están secando o no, cómo evoluciona la forma del río,
cómo evoluciona, si las especies invasoras se reducen o no, etcétera. Cosas muy sencillas que vamos a explicar ese día, que puede venir cualquier persona de la plataforma, de cualquier sitio, de colegios, de profesores de institutos, quien quiera, y a partir de esas charlas o ese debate que vamos a tener ahí, se pondrá en marcha una página web donde en cualquier momento, en cualquier mes, digamos, del proyecto, la gente podrá ir a un formulario de la página web del proyecto Redapta y meter ahí los datos que ha tomado de esas variables tan sencillas que cualquier ciudadano pueda tomarlas. Entonces tenemos aquí una pequeña parte que llamamos de ciencia ciudadana, y entonces quien quiera, por ejemplo, un grupo de personas de cualquier asociación o particulares, podrán ir al río, tomar esas variables y subirlas en el formulario para ver la evolución de esta actuación. Tú acabas de nombrar, y situándonos en esa playa de Potríes, así llamada, el tema de las especies invasoras, y recientemente, precisamente la Madrid, nos lo comentaba su secretario Ismael Aznar, la detección de la gambusia, que es la última especie invasora que se ha detectado, que es un verdadero peligro para las especies autóctonas. Sí, la gambusia es una especie cosmopolita extendida en todo el mundo, porque se introdujo en muchos sitios para reducir o para eliminar el riesgo de enfermedades y comer el mosquito, ¿no? Por sí. Eso en inglés se llama el pez mosquito. Y bueno, el año pasado efectivamente no estaba, ahora ha aparecido. Y bueno, desde la universidad lo que vamos a hacer es apoyar la parte científica. Hemos tramitado ya los permisos para un nuevo estudio que tratará el contenido de pesticidas en el agua y en los peces. Y por eso quiero hacer ahora un llamamiento a los ayuntamientos, a las entidades locales, porque necesitamos su apoyo para realizar estos análisis, para ver cuántos pesticidas hay en el agua y cuántos pesticidas están acumulando los peces. Y también vamos a hacer, por tanto, pesca eléctrica y veremos si esa gambusia pues está aumentando, reduciéndose, y esperamos realizar estas capturas durante unos cuatro temporadas durante este curso. Estem parlant de esos esperís, tornant un poc al tema de esa connexió del riu amb la mar per a millorar, que tu siga fluidesa absoluta i millorar l'activitat pesquera en la mar. Ahí comentaven també, donaves l'exemple de la zona del delta de l'Ebre, que allí n'hi ha un col·lectiu de pescadors important per la presència d'aquests sediments, que és tot un referent per la importància d'aquesta connexió. I comentàvem que, per exemple, en la platja de Gandia, el pàrquing de primera línia que s'ha construït subterrani fa una barrera que fa que els aqüífers no arriben. Correcte. O sigui, el riu és vida. Per exemple, el delta de l'Ebre, les cofradies que hi ha al voltant són de les més riques. La de Sant Carles de la Ràpita, que és la més important que hi ha en el Mediterrani. Les del nord de Castelló, aprofitant, també. Així tenim el Xúquer, que el tenim així al costat, que ja a la capçalera ja està salinitzat per la trasbassa d'Àuia que es fa per allà. Això també influeix molt en el tema de la pesca. O sigui, no és una cosa... El serpis és el... O sigui, nosaltres estudiem el serpis, però lògicament té que veure en tots els rius. Sí, de fet, el riu Serpis és un dels rius que és objecte en este projecte Redapta del CREAF, i hi ha Francisco Torrío en Catalunya, que és el riu Tordera. També és escenari de treball. Sí, així és. El projecte se desarrolla en los dos rius al mismo tiempo. Allí también hay una plataforma ciudadana que lleva ya unos años trabajando, y bueno, se trata de trabajar en paralelo y además el desarrollar también a partir de ahí el tercer objetivo del proyecto, que va a ser el desarrollo de una, o la creación de una red de espacios de gobernanza del agua. ¿Esto qué significa? Pues significa que lo que quiere realizar la plataforma de la Tordera y la del Serpis es participar en la toma de decisiones, que las decisiones del agua no las tome únicamente un gestor, como decía antes, pues digamos de un nivel muy, digamos un nivel técnico o de un nivel administrativo alto o lo que sea, sino también que venga de la población y de los que estamos a pie de río. Entonces, de ese tipo de plataformas hay varias en toda España, o un tipo parecido, y vamos a crear una red de esos espacios y realizaremos una jornada
al final del proyecto, el año que viene, en la que nos reuniremos y el objetivo es simplemente compartir experiencias de esas plataformas de gobernanza y, bueno, a partir de esa experiencia comunicarla con otras asociaciones o futuras plataformas que les puede venir bien para desarrollarse. Compartir esas realidades. Para ir acabando esta charla, estamos hablando del río Serpis, de los efectos del cambio climático en los ríos. Y yo quiero mostrar unos porcentajes que evidencian la necesidad o la obligación de realizar proyectos como el que estáis, en el que estáis participando, como Campus de Gandía y Cofradía de Pescadores del Grado de Gandía, como es que, está claro que el cambio climático está afectando al caudal de los ríos. Y respecto al río Serpis, se dice que va a haber una reducción de los recursos hídricos disponibles en el río Serpis de entre un 28% y un 43% durante los próximos 20 años. Si ya el Serpis no es para tirar cohetes, si añadimos estas pérdidas de estos porcentajes, la cosa ya es extremadamente grave. Bueno, yo diría que el Serpis es un río que todavía tiene un apreciable caudal, que está dando muchos beneficios, es decir, que está realmente dando muchos servicios, está aportando un valor altísimo a la agricultura y también a otros valores también ecológicos de la comarca y las crecidas que hemos visto también han aportado, espero, a la pesca de la costa, pero digamos que el hecho de que el río haya estado seco pues es por la gestión que se realiza con distintos aspectos, pero el agua que tiene el Serpis digamos que no ha sufrido todavía una merma importante debido al cambio climático en los últimos años. Sin embargo, sí que esperamos unas reducciones de ese tipo. Entonces, digamos que esta perspectiva hace que no podamos pensar en medidas únicas o digamos como muy típicas, como decir vamos a ahorrar, simplemente vamos a reducir concesiones de agua o vamos a reducir el gasto en la agricultura. Una única medida o la conversión de riego de manta a riego por goteo. Pues bueno, no hay una solución única, digamos, típica, estándar para todo el mundo, sino que todas las medidas hay que debatirlas, porque las infraestructuras, yo siempre digo que las infraestructuras de regadío también hay que mejorarlas, las asociaciones tienen sus reclamaciones que son lícitas, sí. Las asociaciones ecologistas también ven cosas que por supuesto hay que mejorarlas, entonces hay diversos aspectos y todos ellos hay que considerarlos, la mejora de la contaminación, la reducción, etcétera. Todo esto hay que considerarlo para que conforme se va produciendo esa reducción del recurso, pues nos vayamos poniendo de acuerdo y no sea unilateralmente alguien quien tome las decisiones. Bueno, de momento se está trabajando en ello. Sí. Que diría algún político. Estamos trabajando en ello y eso es importante. Enrique, en un minuto, minuto sí. Y poco, voy a aprofitar con más que tal de la Cofradía de Pescadores. ¿Saben que tengo ahí entre mans? Ya van a parlar la última vegada así en el magazine a Teresa Ford, de ese código QR per a identificar varias líneas de treball. ¿Cómo está la situación, las líneas de treball básiques? Serían varios proyectos que vaig a explicar, el proyecto de códigos QR, el proyecto de desfibradores, hi ha varios proyectos que los vaig a explicar y seguramente este mes ya estarán acabats, ya estarán finalizados. El de cría de la sepia, el de cría del calamar, del polp, han fet varios proyectos que este mes ya estarán finalizados. Bueno, pues posem el punt final. Jo, en el vostre permís, vaig a dir que, en este cas, a vosaltres, la mar està en bones mans. Sí. Con vosotros, el río Serpis está en buenas manos. De hecho, ahí está esa plataforma ciudadana del Serpis que pretende pues eso, ir haciendo camino hacia esos objetivos importantes. Sí, Enrique. Yo volia comentar, yo soy un poco neófit, pero el otro día, cuando vaig anar a la reunión, estaba una representante de la Confederación Hidrográfica del Xúquer y con día Paco, parece que a partir de ahora, a mí estoy confundido, me da la impresión que a partir de ahora ya no será mando y ordeno, que a partir d'ara tindran en compte la perspectiva de la gent i hi ha mesures com per exemple la reutilització de l'aigua de les depuradores, altres mesures, per exemple, dels abocaments que se fan als rius i tal,
que ells, per almenys, això és el que van manifestar, que volen millorar-ho i tindre en compte l'opinió, però de manera real, dels sectors del territori. ¿Se confía en esa buena voluntad que se va a convertir en hechos? Pues sí, hasta el momento la buena voluntad, digamos, que se ha plasmado porque la UPV colabora continuamente con la Confederación Hidrográfica en distintos aspectos de apoyo técnico y científico, y bueno, contamos con que va a ser así. Entonces, aquí tenemos que desde este momento repetir ese llamamiento a que la gente participe en la plataforma por el Serpis, todos los interesados en el tema del agua. Necesitamos que haya representantes del tema de turismo, de los ayuntamientos, de la cofradía, los regantes, tienen que estar presentes para que la próxima reunión que queremos que se realice el día, posiblemente será el día 29 de noviembre por la tarde en Villalonga, pues que asistan, y esperemos que esa reunión que requiere un trabajo ya importante para avanzar, pues esperemos que cuente con mucha gente de todos los sectores. Nos quedamos con ese llamamiento. Lo dicho, un placer, y da gusto ver que la gestión, o por lo menos el trabajo que se hace, que puede afectar para bien y para mal en el mar, en este caso desde la Cofradía de Pescadores del Grau de Gandía, es correcta y es treballa molt per a millorar esas situaciones de escasez, per dir-ho d'alguna forma, y también que en el riu Serpis hi ha gent que desde el ámbito universitario y también la implicación ciudadana es preocupa per millorar esas gestiones de rius, en este caso del riu Serpis. Francisco Martínez Capel, un placer volver a hablar aquí en el Tiempo de Magazine, y seguramente que habrán más motivos para seguir hablando. Muchas gracias. Enrique, como secretario de la Confederación de Pescadores, seguramente también. De así no res, seguramente estén parlant, para parlar de cosas buenas. Espero que sí. Gracias. Gràcies. Posem el punt final. Les Tetes de Magazine, ja sabem, volíem interessar-nos per aquest important projecte en el qual participen moltes entitats, col·lectius, l'administració pública, però en aquest cas hem tingut representat al campus de Gandia i a la Confraria de Pescadors del Grau de Gandia per a veure aquests objectius importants i quina és la finalitat per a que la gestió que es fa del riu Serpis siga la més adequada possible i que també els pescadors puguin anar treballant amb tranquil·litat. Per no estar per no res més. Gràcies per la seva atenció un dia més. Ja saben, així, demà puntuals a la cita.